Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Ya estamos situados en un nuevo escenario, el que denomina el gobierno la nueva normalidad. Nueva normalidad que supondrá cambios a la hora de relacionarnos, por ejemplo, cuando tengamos la oportunidad de ir a los bares o de disfrutar de las terrazas o, por ejemplo, como el lunes, de ir a la peluquería. Son algunas de las novedades que, bueno, pues se nos proponen desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Casi todos los sectores ven riesgos en el inicio de esta desescalada, pero es verdad que el pequeño comercio es el que principalmente saluda esta nueva iniciativa. Les hablaremos de todo ello y veremos cómo va a evolucionar nuestra sociedad con ayuda del profesor, escritor y sociólogo Jesús Hernández Aristú, que enseguida estará con nosotros en un día en el que nos vamos a fijar en una imagen, desde luego, que nos acerca a los Sanfermines en cierta medida. Esos son los locales de Cáritas en el casco viejo de Pamplona. ¿Cómo está la situación de esta organización religiosa y, sobre todo, cómo van a ingeniárselas, cómo van a plantear la recaudación de fondos para ayudar a los más desfavorecidos, ahora que desde luego no se va a celebrar, por ejemplo, la tómbola a lo largo del tiempo de fiestas y de verano? Enseguida escucharemos a Ángel Iriarte, el director de Cáritas. Y hoy les vamos a hablar también de un nuevo desafío solidario del triatleta, nadador y aventurero, además de hostelero, el navarro Pello Ormazábal, que va a cruzar a nado dos playas, 20 kilómetros, junto con otro colega triatleta, en apoyo a las personas que han perdido la vida o enfermado del COVID-19. Y además nos vamos a fijar en el SOS, en la ayuda desesperada que piden desde Villa Javier, una entidad que también trata de recabar fondos, unir fuerzas y lazos para las personas que son más débiles en esta situación de enfermedad y en esta situación de desamparo económico. Y nos vamos hoy también hasta Sangüesa. Allí están preparando pantallas protectoras ante esta nueva vida en la que nos encontramos inmersos. El equipo de reportajes de La Muga ha estado con algunos de estos miembros de Ayuda Makers. Comenzamos. Profesor Jesús Hernández Aristú, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Amaya. Jesús, encantada de verte. ¿Cómo te encuentras y cómo está tu familia? Estamos todos afortunadamente muy bien y yo mismo también. Bueno, primera noticia y la más importante, ¿no? Tener la suerte de estar sanos. ¿Cómo contemplas, con ojos reposados de estudioso, de sociólogo, de estudioso, de la sociedad, esta situación anómala, rara, extraña, en la que nos encontramos y a la que estamos abocados, Jesús? Bueno, en primer lugar, hay una especie de sorpresa generalizada de la que yo también participo, porque ya creíamos que nosotros estábamos libres de todo este tipo de pandemias, de hambrunas, de catástrofes ecológicas, y vemos que no, que somos también nuestros países y nosotros mismos somos personas y gentes que podríamos llamar heribles, que somos contingentes, un poco la expresión. Por tanto, contra todos, por tanto, ¿verdad? Efectivamente, el virus está contra todos y un poquito también todos contra el virus. A mí me parece que sería importante que saliésemos reforzados todos, como país, como comunidad y también a nivel individual, porque esto nos lleva a una reflexión de cierta profundidad, porque efectivamente tenemos que cambiar algunas actitudes y algunas formas de vivir, y esto nos está obligando a hacerlo. Claro. ¿En qué sentido crees que vamos a cambiar? ¿Vamos a sentirnos obligados al cambio o realmente ya de forma natural vamos a hacer un reciclaje también de nuestros valores o de nuestros comportamientos con los demás? No. Yo creo que la tendencia general será a volver a lo que estamos acostumbrados. Las personas necesitamos tiempo para cambiar. Hay algunos cambios que pueden ser muy rápidos, pero normalmente y a nivel social los cambios son siempre muy poco a poco. La cuestión es ahora que tengamos la paciencia cada uno de nosotros, cada una de nosotras, para poder asimilar lo que nos está ocurriendo y también hacia dónde tendemos actualmente. Pero como tendremos que recolocarnos ante determinados fenómenos, no nos queda otro remedio que hacerlo, es decir, que cambiar. Pero quiero avisar o decir o
advertir de que los cambios no son tan rápidos, sobre todo a nivel general. Sí, si miramos a España y la comparamos con otras partes del mundo, nos fijamos, por ejemplo, en Alemania, un país que bien conoces, Jesús, profesor, donde has vivido muchos años, donde has hecho muchos estudios, has escrito y trabajado intensamente con colectivos de diversa índole, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho Alemania? ¿Cómo lo está haciendo España? Si podemos hacer una comparación o mirar las dos partes. Bueno, ya sabes que todas las comparaciones son un poco odiosas. He visto y he oído que hay comparaciones con Alemania. No se pueden comparar los países sin más, sin hacer la diferenciación. En Alemania es muy difícil que 800.000 habitantes vivan en una ciudad pequeña, como puede ser Zaragoza, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen una extensión enorme donde van construyendo casas. Lo primero que me llamaba la atención a mí en Alemania cuando llegué es que no había gente en la calle. Y aquí, si saliese toda la gente que vive en un bloque a la calle, pues estaría en la calle. Por tanto, son situaciones muy distintas, culturas algo distintas y comportamientos también algo distintos. Yo estuve ayer precisamente oyendo una discusión de políticos y periodistas en una televisión alemana, en la primera. Y tienen problemas muy similares a los nuestros. ¿Por qué? Porque tienen que tomar decisiones sin saber exactamente por qué se inclina la balanza. En favor de la salud, en favor de la economía, en fin, no es tan fácil. Y ellos también allí discuten, han tenido un poquito más de suerte, pero también condicionada por el modo de vivir que nosotros, porque no están tan hacinados como nosotros. Habrá que ver por dónde va el camino. Tenemos ya esa estructura de desescalonamiento que presentaba ayer el presidente, pero todo dependerá del comportamiento de la sociedad. Hablábamos de Merkel y de Alemania. Recientemente también escuchaba una información, ¿no?, relativa a los países que están dirigidos por mujeres y cómo lo han hecho, ¿no?, poniéndolos casi como ejemplo, como el caso de Alemania, como el caso también de Nueva Zelanda. ¿Qué extraes de esta idea, Jesús? ¿Qué validez le das, ¿no?, el hecho de que sean mujeres quizá quienes hayan sido más determinantes a la hora de frenar la curva? Bueno, en primer lugar hay un detalle o un dato importante, y es que la Merkel ha subido todavía en simpatía en su país, lo cual indica que sus medidas o la manera de presentarlas han sido más fácilmente aceptables. No hay que olvidar tampoco que políticamente Alemania es una federación de estados. Ella, por ejemplo, se opuso el otro día a las medidas que habían tomado algunos Länder con respecto a la salida de la confinamiento. Y ella estaba en contra. Naturalmente que ella se puede expresar en contra y los estados hacerle caso o no. Eso es una diferencia importante con relación a nosotros. Desde luego, mira, tanto la oposición allí como la propia Merkel, yo creo que están arrimando un poquito más el hombro. Yo veo aquí en nosotros una tendencia muy grande. Yo no sé, bueno, ya tengo alguna reflexión de dónde nos viene esa necesidad de tener que destruir todo lo que los otros hagan. Creo que debemos recuperando nuestra autoestima. Somos un pueblo genial, que tenemos un montón de cultura, tenemos una lengua extraordinaria y varias lenguas. En fin, yo creo que están haciendo las cosas, yo creo que razonablemente bien, teniendo en cuenta que nadie estábamos preparados para gestionar esto. Finalmente, profesor, los mayores. Me gustaría también una reflexión en torno a las personas mayores a partir de los 65 años. Sabemos que ya también paulatinamente se va a salir a la calle. Hemos visto situaciones muy complicadas de personas que viven solas y que apenas pueden tener contacto con nadie, ¿no? ¿Qué reflexión tenemos que hacer con las personas que verdaderamente nos han dado la vida, nos han apoyado en todas nuestras decisiones y han situado, ¿no?, esta sociedad en el nivel en el que está? Estaba pensando el otro día, precisamente es la generación nuestra, a la que yo también pertenezco, que gran parte de los cambios que se han hecho en España los hemos hecho nuestra generación, los hemos posibilitado, no solamente hecho, sino posibilitado nuestra generación. Cuando llegó la crisis del 2008, 7-8,
resulta que fuimos la generación que tuvimos que sacar adelante nuestros hijos, aportar incluso nuestras pensiones, lo que fuera necesario para que nuestros hijos pudiesen soportar la crisis. Y ahora nos tocaba a nosotros ser atendidos y parece ser que la pandemia nos ha afectado más fuertemente que a otros colectivos. Pues sí, necesitamos también un poco de ese reconocimiento. Estoy no es que esté personalmente satisfecho, sino orgulloso de cómo lo han hecho los profesionales de Estella, quedándose dentro de la... San Jerónimo. Un ejemplo de lo que significa ser profesional de ayuda. Lo han hecho magníficamente. Yo creo que estamos percibiendo también el valor de muchos profesionales que casi los teníamos olvidados, que no los teníamos como reconocidos. Y ahora vas mirando profesión por profesión y dices, qué importantes son los transportistas, qué importantes los enfermeros y las enfermeras, qué importantes las personas auxiliares en las residencias, las que limpian, todas aquellas que sin decir nada están cuidando el conjunto. Es para estar también orgulloso. Desde luego, nos quedamos con ese ejemplo, ¿eh? Colectivo, podemos estar orgullosos. Por supuesto, pues de alguna manera también nos tenemos que querer un poco más como país y por supuesto hacer brillar, ¿no?, a esas profesiones, que son unas profesiones quizá que están silenciadas, ¿no?, muy, muy calladas y que verdaderamente son cruciales, ¿no?, y sobre todo en este momento de pánico colectivo en el que nos hemos visto de repente, de la noche a la mañana. Profesor Hernández Aristu, Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre, volver a verte y que sigas así de bien con tu familia y espero que nos volvamos a ver pronto. Ánimo también a vosotros los periodistas. Muchísimas gracias, Jesús, hasta pronto. El profesor Hernández Aristu, un experto por supuesto en los comportamientos de la sociedad, nos deja estas claves fundamentales. Y ahora nosotros nos vamos hasta Sangüesa. Y ha estado el equipo de reportajes del programa con personas que están trabajando para ayudar y haciendo pantallas protectoras. Vean. La llegada del coronavirus trajo una respuesta inmediata de la sociedad. Ante la falta de medidas de protección de los sanitarios, un grupo de voluntarios reaccionó y puso en marcha un equipo de trabajo. Nos juntamos a través de Telegram, de una red social, y ahí fue donde empezamos todo el proyecto de decir, ¿qué hacemos? O sea, hemos visto que esto ya se está haciendo, por ejemplo, en País Vasco y tal. Vamos a intentar ponerlo, por ejemplo, en marcha lo antes posible para entregar a los hospitales, a residencias y tal. Y al principio estábamos 16, 20, no estábamos más. Y lo que hicimos fue coordinar las diferentes zonas. Yo me encargué de Sangüesa y la zona, junto a Sergio de Caseda. Y luego lo que hicimos fue crear diferentes grupos de Navarra y ahí nos juntamos. Un equipo de trabajo de unas 700 personas que fue eficaz desde el primer momento, sin estar dotado de una gran infraestructura. Los primeros días las entregas eran de 200, 300 y acabamos entregando casi 2.000 cada día. Entonces, claro, eso es una barbaridad y lo que hicimos fue cubrir muy rápido todo el tema sanitario. Luego ya empresas grandes con moldes de inyección empezaron a fabricar unas tiradas de 3.000 diarias y dijimos, bueno, nuestro papel ya lo hemos hecho. Pues un balance muy bueno, la verdad, porque al final, poder cubrir de una forma tan rápida todo Navarra es muy difícil realmente. Seguimos fabricando, no estamos como Ayuda Makers Navarra, que es como se nombró a este colectivo, pero seguimos fabricando para comercios de la zona. Jesús es uno de los afortunados que no ha tenido que cerrar. Todo lo contrario, tiene más trabajo que nunca. Pues al final, pues todos los chavales están estudiando en sus casas, tienen videoconferencias, empresas con teletrabajo. Es difícil conseguir una webcam, la PlayStation ha duplicado su precio, así como los cartuchos de tinta. Bueno, ha subido una barbaridad el tema de las ventas en webcams, cartuchos de tinta, impresoras. Y esto es como todo, al final los fabricantes ven la tajada y disparan los precios y al final a nosotros no nos queda otra que subirlo, sí. Pero productos que igual han subido un 50 o un 60%. Las webcams han disparado una salvajada. Nosotros antes de empezar todo esto teníamos aquí modelos
en 15-20 euros y ahora ese mismo modelo no lo podemos vender por debajo de 35 porque perdemos. Estas son las nuevas demandas de la sociedad que ha arrinconado, por ejemplo, al famoso reloj de actividad, que hace unos meses era el regalo estrella. Nos vamos hasta Galicia, hasta Santiago de Compostela y nos encontramos con el navarro Pello Ormazábal, un aventurero, un visionario, deportista y empresario también. Pello Ormazábal, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Maya, buenas tardes otra vez. ¿Qué tal Pello, estás? Encantada bien, de volver gracias, a verte. ¿Qué tal? ¿Cómo seguís? Vale. Igualmente, seguimos recluidos en casa, pero bueno, ya vemos un poquito la luz y parece ya que el día 11 podemos abrir un poquito el hotel y empezar a... pues a respirar un poco esta agonía, ¿no? Así pero es, poquito bien. A poco. ¿Cómo os preparáis? Claro, Pello, perdona, ¿cómo os preparáis para abrir el hotel? ¿Con qué nuevo hotel nos podremos encontrar, ¿no? En cuanto a medidas de protección y de distanciamiento. Eso es, Amaya. La verdad que las previsiones son catastróficas, ¿no? Porque tú date cuenta que si nos dejan abrir el día 11 de mayo hasta a mediados prácticamente de junio no se puede circular por el país, con lo cual, pues imagínate quién va a venir aquí. Si no puedes más que circular por la provincia, la gente, incluso empresas de trabajo y tal, no se van a ir a un hotel porque el que trabaja en la misma provincia se va a dormir a casa, con lo cual la previsión es nefasta, pero bueno, ya nos hemos reinventado, hemos hecho una serie de cálculos y ya pues tenemos una previsión hasta marzo o a partir de marzo del año que viene para mantener a nuestros trabajadores y, sinceramente, lo que hagamos nosotros, los propios autónomos, porque, desde luego, desde ahí arriba el gobierno y tal no ha pensado en nosotros, como siempre, y nada, lo que yo haga y hasta ahí por la empresa, así de claro. ¿Cómo te lo transmito? Así de claro y contundente, ¿no? Y desde luego que son muchos los autónomos que están hablando en este sentido, que sois quienes verdaderamente sabéis de qué supone, ¿no? Tener facturas que pagar, nóminas que abordar también, familias que dependen de toda la empresa. Bueno, pues ahí tenemos el Hotel Rey Fernando, al que iremos, por supuesto, cuando nos dejen movernos más. Pero Pello Ormazábal no se queda quieto, ni físicamente ni mental ni emocionalmente, porque eso es imposible en este hombre. Eres un gran deportista y ya tienes un nuevo reto, precisamente en apoyo o como solidaridad a las víctimas del COVID. 20 kilómetros braceando a nado con otro triatleta. Cuéntanos. Bueno, pues la verdad que sinceramente es un reto que lo voy a vivir con toda mi alma y con todo mi corazón, porque es una cosa nueva que lo he ido planteando mientras he estado con este encarcelamiento en casa. Estamos muy sensibilizados, lo voy a hacer con Pablo Carro, que es un triatleta y bueno, un deportista y nadador de largas distancias, aquí es muy conocido, justamente vive en la playa de San Amaro, donde se va a realizar la salida, y vamos a hacer un reto que lo que separa la playa de San Amaro desde la playa de Cabañas, que son unos 20, 20 y pico kilómetros en línea recta, aguas bastante movidas y frías, sobre todo hasta el kilómetro número 7, que es la Marola, que está cerca de la playa de San Amaro, que dicen que el que pasa la Marola pasa la mar toda, y sobre todo lo que vamos a hacer es, vamos a nadar por la causa, por todas las familias que han dejado este mundo y no han podido ser despedidas dignamente, no se les ha guardado un luto, o bien porque el gobierno no lo ha dejado, o bien porque han sufrido el COVID o por cualquier enfermedad, ¿no? Con lo cual, para mí es el reto de mi vida, siempre que hago un reto es el reto de mi vida, en esta ocasión más,
porque contamos con muy poco tiempo para preparar un reto de 20 kilómetros sí. y vamos a tener que tirar mucho de coco, ¿no? Entonces yo creo que la causa bien lo merece claro, y nos va a mantener ahí dando yo? Esas brazadas. Sí. Claro, tiene fecha, sí, ¿verdad? La fecha va a ser el 15, en un principio el 15 de agosto, en el mes de agosto, a finales de agosto, del 15 o si no el siguiente fin de semana, el 22 de agosto. Perfecto, uh-huh. Bueno, pues ya hay fecha, hay tiempo para entrenar, pero desde luego 20 kilómetros en aguas de esta naturaleza, como dices, pues es un reto importantísimo y que requiere un esfuerzo físico y mental bárbaro, ¿no? Pello, tú estás acostumbrado desde luego a retos de esta naturaleza, recordamos uh-huh. cómo también has tratado con el deporte de luchar o apoyar, ¿no?, a la causa de la leucemia infantil, tuviste otro proyecto maravilloso también aquí en Navarra. ¿Qué te mueve a todo esto? Esto me mueve, pues al final lo haces como en un principio, yo empecé con los chicos Down porque conocí a Jonan, que siempre lo tengo, es el chico que tenéis ahí detrás, sí. Es un niño Down, tiene síndrome de Chusta. West, es un niño que bueno, veía un 5% y ahora ya se ha quedado ciego, entonces empecé con él y la verdad que bueno, yo quería hacer algo chulo en la vida porque tenías un poquito, disponías de tiempo. Y bueno, gracias a Jacobo Parajes, que es un compañero mío, que hicimos Tres Hombres Contra el Mar, hicimos una serie de retos de cruzar el Estrecho, el Canal de Menorca y tal, pues me brindé la oportunidad de ayudar un poquito, colaborar con fundaciones y con este tipo de niños con diferentes discapacidades, ¿no? Con lo cual me enganché tanto que es que no es lo que tú das, sino lo que recibes realmente. Y al final es como algo que hay dentro de mí, dentro de mi corazón, que te obliga a seguir, ¿no? Entonces, yo ahora he tenido un lapsus de 3 años porque me he operado de la espalda, me operé por segunda vez y me han fijado la espalda, tengo la espalda artrodesada y he estado 3 años pues incapacitado y ahora pues retomo otra vez con la misma ilusión, incluso más que al principio, ¿no? Entonces siempre voy a hacer algo de esto. Esto es un comienzo, un aperitivo de lo que queda por venir porque veo que tengo mucha, mucha sed y muchas ganas de hacer cosas chulas porque oye, gracias a Dios tengo pulmones, tengo fuerza y quiero continuar. Ahí te estamos viendo una imagen preciosa nadando y en la anterior también veíamos a Jonan Inchusta Dot, a un niño al que hemos conocido también aquí en el programa, una familia extraordinaria, ¿verdad? Y por la que también yes. has luchado muchísimo, ¿no? Y eso siempre estará ahí y lo guardarán siempre en su recuerdo. Pello Ormazábal, estamos lejos pero muy cerca, ¿eh? Corazón con corazón. Gracias de verdad por estar con nosotros siempre, Pello, y ojalá nos veamos muy pronto y aquí en el plató, ¿de acuerdo? Gracias a ti, Amaya. Aquí tienes tu casa cuando queráis. Muchas gracias. Un abrazo. Agur, Pello. Bueno, pues hablamos de esta aventura deportiva, solidaria y cariñosa que nos brinda Pello Ormazábal. Y hoy hablamos también del Día Internacional de la Danza. Así lo están celebrando diferentes escuelas, como la Escuela Profesional Almudena Lobón.
Abras San Fermín es en julio, como bien saben ustedes. Una de las imágenes y uno de los puntos céntricos de los Sanfermines es la tómbola, donde gastamos un poquito de dinero y ayudamos a quienes más lo necesitan. Este año tampoco habrá tómbola y se pierde muchísimo dinero en Cáritas, dinero que siempre va dirigido a quienes realmente no pueden llegar a fin de mes o incluso tienen graves problemas para tener una vida normalizada, ¿no? Unos mínimos en nuestra vida. Hoy hemos estado precisamente con el director gerente de Cáritas para ver cómo está esta realidad. Hoy nos acercamos hasta Cáritas para hablar de la tómbola y de los diversos proyectos, pero antes de hablar con su responsable, esto es lo que tenemos que hacer, cumplir las medidas. Hola, buenos días. Nos toman la temperatura. 36,5. 36,5. Y nos damos el gel. Y ahora sí, vamos a hablar de esos 75 años de la tómbola de Cáritas, que no se va a poder celebrar y esta institución va a dejar de percibir 300.000 euros. No podrá celebrar su aniversario en 2020. Será el próximo año cuando se cumplan 75 años de la tómbola de Cáritas. Pues este año, pues con la supresión no solo de los Sanfermines, de todas las fiestas, de todas las concentraciones de personas, pues indudablemente pues la tómbola no se puede celebrar. Y eso pues también pues repercute un poco pues en todo lo que es la vida de Cáritas. Al final, digamos, lo que queda limpio para los proyectos sociales de Cáritas viene a ser entre 300 y 400 mil euros. Bueno, pues eso es un ingreso pues que este año no lo tendremos. Este año, además, pues era el 75 aniversario de la tómbola. Están acabando estos días de construir la nueva estructura. Bueno, pues que tendremos que guardarla pues para inaugurarla, esperemos, el año que viene. Pero más grave que la no celebración es la repercusión que va a tener en Cáritas. Bien, nos ha repercutido muchísimo en la manera de trabajar. Pues cuando habéis llegado vosotros habéis visto que no recibimos todavía presencialmente, sino que estamos casi haciendo todas nuestras atenciones de forma telefónica. Nos ha repercutido mucho en el comedor social. Pues hemos tenido que llevar un proceso que llevamos a cada casa la comida y no se junta la gente en el mismo comedor a comer. En ese sentido nos ha repercutido bastante. Sí, nos está repercutiendo mucho en la manera de trabajar, en la manera de actuar. Creemos que también está repercutiendo en que la gente está, bueno, claro, por supuesto muy encerrada, pero muchos usuarios nuestros con mucho miedo a salir a la calle, ¿no? Creemos que en algún momento, pues gente que no viene a nosotros, que no sale, pues se van a incrementar las demandas de ayuda. Menos dinero para afrontar una nueva era que se presenta complicada. Sí, esa es la triste previsión que hacemos. Esperemos que con todas las medidas que el Gobierno de Navarra y los ayuntamientos puedan ir poniendo, digamos que la repercusión social y económica de esta crisis sea lo mínimo posible, ¿no? Pero indudablemente va a haber una repercusión social, una repercusión económica, que en esta casa pues estamos convencidos que la vamos a notar mucho. Tiempos difíciles en los que seguramente aumenten los casos de pobreza severa. Nosotros pensamos que la mayor parte de la gente había salido de la crisis anterior. Ahora bien, siempre hemos mantenido, y nos lo habéis escuchado más de una vez, que había una bolsa de población pues que había quedado encasquillada en la crisis y en pobreza, pues pobreza y exclusión muy, muy severa, ¿no? Por eso ahora viene esta crisis, hay gente que va a continuar porque todavía no había salido y va a haber un sector de la población, siempre pues las capas más débiles, pues que van a caer en situaciones de exclusión y de pobreza. Desde ya se está trabajando para dar respuesta a todo lo que nos pueda venir, porque esta pandemia también está afectando al bolsillo de miles de familias. Y habrá que establecer desde luego planes también, no sé si escalados o desescalados, ¿no? Pero lo cierto es que la realidad de la pobreza es esta, y bien lo conocen, ¿no? En Cáritas y su director Ángel Iriarte, tantos años trabajando por los demás. Bueno, también trabajan y de forma muy intensa estos días, preparando por supuesto la vuelta a la normalidad de tantas empresas, que lo van a tener complicado, ¿eh? Termómetros, mesas separadas, distanciamiento.
tacto, test, bueno, muchas cuestiones van a cambiar también en el ámbito laboral. Hoy tocamos la puerta de LGH Asesores, nos vamos a Burlada y ahí está con nosotros los asesores Alberto Huarte. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Amaya. ¿Qué tal? Alberto, muy bien. Igualmente, un placer. Y con nosotros también Enrique Larrazuaña, ambos socios de esta asesoría. ¿Qué tal, Enrique? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Estás? Bueno, sé que estáis trabajando muchísimo, ¿verdad? Porque ahora la labor de asesoramiento laboral, fiscal, todo lo que tiene que ver también con comunidades de vecinos, se está viviendo un auténtico boom con muchísimos interrogantes, ¿no, Alberto? En primer lugar, ¿cómo veis a las empresas, a los autónomos que se acercan a vosotros, por ejemplo, en relación con, bueno, el inicio, ¿no?, de su actividad de una forma distinta en esta nueva realidad? ¿Cuáles son las preocupaciones que les acechan? Que te conteste mi compañero Enrique, que es el que gestiona más las empresas. Gracias. Adelante, sí, Enrique. Sí, pues la verdad es que los autónomos y los empresarios, vamos, están ciertamente preocupados por la reanudación de la actividad, pues sobre todo porque hay mucha incertidumbre. En estos momentos no hay unas bases claras, no hay unas fechas claras. Realmente tienen muchas dudas de los costes que van a tener y las posibilidades que van a tener para poder reaperturar el negocio, porque realmente sí, abrir la puerta es fácil, pero las medidas que tienes que tomar para poder cumplir las teóricas normativas que vamos a tener que aplicar es complicado y hay muy corto plazo de tiempo, no hay ahora mismo un horizonte claro de fechas muy claras y realmente esas medidas que hay que tomar se van a tener que tomar por un periodo relativamente corto de tiempo. Entonces, cualquier inversión que haya que hacer ahora mismo para poder reanudar la actividad no tiene un horizonte muy lejano y asusta mucho a los autónomos y empresarios el tener que invertir algo ahora por un periodo muy corto de tiempo. Claro, habrá que ver, ¿no?, cómo canalizar todo eso, la reestructuración o la readaptación a esta nueva situación y sobre todo el coste que conlleva, ¿no? Alberto, en tu caso, sois socios ambos de esta asesoría, llevas principalmente tema más relacionado con vecinos, ¿verdad?, con comunidades. Yes. Así es, sí. Y en el caso de las comunidades, todo lo que tiene que ver con las administraciones de fincas, ¿en qué estáis, no? ¿Cuál es quizá el principal caballo de batalla de las comunidades? Bueno, y antes de comentarte esto, pues bueno, yo sobre todo quería dar gracias a todos los vecinos de las comunidades porque el comportamiento que realmente están teniendo es un comportamiento excelente. No hay problemas de ruidos, la convivencia se está llevando bien. Y también felicitar a las empresas de limpieza, que en estos días están todavía haciendo un esfuerzo mayor por mantener este dichoso virus que nos está trayendo a todos de calle. Respecto a la pregunta que me dices, bueno, pues realmente nuestra preocupación va a ser el día de mañana, cuando todo esto acabe, un poco cómo va a ser la situación económica de los vecinos. Habrá vecinos que evidentemente pues tengan una situación buena, pero habrá otros vecinos que tengan una situación un poquito peor, ¿vale? Con respecto a lo que es el día a día, pues bueno, nosotros aquí seguimos trabajando, atendemos telefónicamente, atendemos las urgencias y asimismo también atendemos por correo electrónico. Ese es un poco nuestro día a día, ¿vale? Interesante, desde luego, lo que dices, ¿no, Alberto?, del buen comportamiento de los vecinos, que ante una situación quizá de pánico colectivo, ¿no?, estamos sabiendo, bueno, manejar la situación de la mejor manera posible y, bueno, y comportándonos como una sociedad avanzada, ¿no? En los temas que tienen que ver, por ejemplo, con todo lo concerniente a la materia fiscal, Enrique, en este sentido, ¿podemos lanzar algún mensaje de tranquilidad a los empresarios, a los profesionales de distintos sectores? ¿De tranquilidad o no? Claro. Bueno, la tranquilidad es relativa porque hay mucha incertidumbre. Entonces, si tuviéramos claro que la actividad se iba a reanudar y que efectivamente íbamos a volver a cierta normalidad, pues yo creo que las empresas están perfectamente preparadas para afrontarlo. El problema es que efectivamente después de la crisis que pasamos con anterioridad y que no se ha olvidado, pues las empresas tienen mucho menos pulmón del que tenían en el 2008. Y entonces no van a poder aguantar realmente mucho tiempo una situación complicada, ¿no? Y es verdad que se está hablando de la inyección de dinero al sistema, existen los ICOs, que efectivamente es un, bueno, a corto plazo las empresas se están nutriendo de cierta liquidez
que está llegando poco a poco, pero realmente está empezando a llegar a las empresas. Y bueno, a corto plazo, efectivamente, va a ser un relajo y una garantía de continuidad, no para todo el mundo, obviamente, pero sí para ciertas empresas quizás de un tamaño pequeño y mediano, ¿no? La cosa es que efectivamente esto es un dinero que se pide para luego tener que devolverlo, o sea, que lo que va a ser necesario es que en un relativamente corto plazo de tiempo la actividad más o menos llegue a cierta normalidad para que dentro de un año, cuando haya que empezar a devolver estas cantidades, bueno, pues la empresa tenga capacidad de hacerlo y que haya podido sostener los trabajadores de la empresa para que haya actividad, ¿no? Porque si la destrucción es muy grande y la empresa realmente quiebra, pues no se va a poder conseguir. Bueno, mensaje también realista, ¿no? De alguna manera esperanzador, pero la situación es esta. Vosotros la conocéis bien, ¿no? También, Alberto, muy de cerca, porque estáis atendiendo todos los días y así vais a seguir, ¿no? Vais a continuar trabajando de la misma manera. Así que cualquier persona que tenga cualquier duda en relación con administración de fincas, comunidad de vecinos, qué leyes están ahora en vigor o decretos, ahí estáis en el EGH precisamente para atender todas esas dudas, Alberto. Hombre, evidentemente hemos estado y seguiremos estando al servicio de tanto nuestros clientes de la asesoría como de las comunidades de vecinos. La incertidumbre grande, no sabemos cómo tenemos que reunirnos con ellos a partir de ahora, no sabemos qué medidas tenemos que tomar para que las juntas de vecinos se realicen con normalidad, y eso es un poco también la preocupación. Yo espero y confío que tanto el Colegio Nuestro de Navarra como el Consejo Superior de Administradores de Finca de España nos marque unas pautas para poder llevar a cabo todas estas reuniones, tanto ordinarias como extraordinarias. Claro, porque de momento no tenéis una pauta concreta, ¿está claro? No hay una pauta concreta, no. Realmente no sabemos cómo llevar a cabo esas reuniones. Alberto Huarte, Enrique Larrazuaña, pues tenéis muchas respuestas, pero incluso vosotros también tenéis muchas preguntas, así que esperemos que se vayan resolviendo paulatinamente y acomodándonos todos a esta situación de nueva realidad, como se titula ahora, ¿no? Gracias a los dos por acompañarnos, por vuestro trabajo que ayuda a tantas personas, LGH, que está en Burlada, nada más llegar prácticamente a Burlada viniendo de Pamplona, ¿no? Bajando la Cuesta Veloso. Gracias, Alberto y Enrique. Enhorabuena por vuestro muchas trabajo gracias. Y mucho ánimo. Gracias a vosotros. Gracias. Ánimo a todos. Un fuerte abrazo a los dos. Gracias, de verdad. Y a todo ese equipo de LGH. Bueno, nosotros seguimos adelante con mucho arte. Estamos unidos en esta crisis. Cada uno aporta lo que puede, algunos trabajando, otros quedándose en casa. Y aunque todos somos iguales ante la situación que nos toca vivir, algunas realidades, algunas necesidades, algunas desigualdades se mantienen.
incluso aumentan. En Villa Javier seguimos ayudando a la gente que lo necesita, manteniendo y ampliando el capacico, ofreciendo comida a nuestros usuarios, adaptándonos a esta nueva situación. Una nueva situación que nos ha dejado sin varias fuentes de financiación y a la vez ha hecho subir nuestros gastos. Por eso lanzamos un SOS, porque corremos el riesgo de no superar esta crisis, siendo más necesarios que nunca. Por eso te pedimos ayuda. Ayuda para ayudar. Ese es el lema, Ayuda para Ayudar, que nos lleva en este caso hasta Tudela. Manuel Campillo es el vicepresidente de Villa Javier, precisamente, que está lanzando un SOS, una llamada en parte desesperada, porque necesitan recursos para ayudar a quienes verdaderamente lo necesitan de forma acuciante. Manuel Campillo, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Siempre ayudando, Manuel. Y muchas gracias por la entrevista. Sí. Muchas gracias a usted, por supuesto, por acompañarnos. Siempre ayudando y con el interés de no dejar de ayudar. Y además, a través del campo audiovisual, de ese vídeo tan precioso que han preparado para verdaderamente sensibilizar a la población de que tenemos que ayudar particulares, empresas, diferentes grupos de población, porque realmente hay verdadera necesidad en la Ribera, ¿verdad? Cuéntanos, Manuel. Sí, como todo el mundo sabe, en la Ribera tenemos siempre, en relación con la media de Navarra, una situación un poco peor en cuanto a niveles de paro, de pobreza, de empleo. Y de ahí que, bueno, pues algunas entidades sociales tratamos de ayudar a ese sector siempre más desfavorecido, con más problemas. Y así lo venimos haciendo desde hace unos años, siempre con las dificultades de conseguir los recursos necesarios, pero bueno, con la participación y colaboración ciudadana, que siempre ha sido intensa y siempre, diríamos, nos ha apoyado mucho, vamos saliendo adelante. Lo que ocurre es que la crisis actual nos está desbaratando un poco los presupuestos, los cálculos económicos que tenían, porque aumentan las necesidades y algunos de los ingresos previstos no pueden ser ahora posibles, y de ahí que nos surja esta necesidad de seguir dando un paso adelante en el apoyo ciudadano para poder atender y entrar en una fase crítica como la que entramos ahora. Claro, ¿cuántas personas o familias ayudáis habitualmente y tenéis la previsión de ayudar en este tiempo en el que la economía se resquebraja considerablemente? Pues al cabo del año, en tareas de alimentación, venimos ayudando a unas 700 o 800 personas. Entre los dos de recursos de alimentación que tenemos, por una parte tenemos un comedor donde atendemos a adultos, mayoritariamente varones, personas de, bueno, pues con muchísimos problemas, y por otra parte tenemos un autoservicio, un supermercado de alimentación para atender a familias con niños, con menores, que es donde atendemos al mayor grueso de población. Ahora, por ejemplo, en estos días de la crisis hemos atendido pues a 300 personas casi, ¿no?, entre adultos y menores. Más de la mitad de las personas atendidas son niños, son menores. Y sin embargo, el comedor es un adulto. De modo que cada día pasan unas 30 personas por el comedor y unas 50 o 60 familias por la tienda. Pero como algunas van cambiando, al cabo del año pues pasan muchísimas más personas. Claro, hay que incentivar las donaciones, ¿no? Hay diferentes entidades, incluso gobiernos, que están planteando la necesidad de donar, ¿no? De hacer donaciones, personas que quizá dispongan de una economía más saneada, están casi obligados, en este caso moralmente, ¿no?, a ayudar a quienes no tienen economía. Sí, así es. Nosotros, de hecho, vivimos de donaciones. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, que no tenemos capital propio ni tenemos negocio, y vivimos de donaciones, unas públicas de la Administración, del Gobierno de Navarra, del Ayuntamiento de Tudela, y otras de particulares, de entidades financieras, de muchos socios y voluntarios donativos de distinto tipo, mucho personal voluntario que aporta tiempo, de modo que es la ciudadanía la que está haciendo posible que esto se mantenga en pie, ¿no? Pero necesitamos ahora un poquito más, porque las necesidades se están multiplicando. En los últimos años parecía que íbamos un poco mejor, iba creciendo la economía y el empleo,
pero esta crisis ha desbaratado todas las previsiones y nos encontramos en una situación de esta llamada, de este SOS que lanzamos para tratar de mantenernos en pie y seguir pudiendo ayudar a la gente que en esta etapa en la que entramos va a ser más necesario que nunca. Claro, Manuel, ¿confía en la sociedad, confía en las personas que les ayudan habitualmente o a otras nuevas personas, otros perfiles que quizá hayan visto cómo somos débiles, ¿no? Y cómo pudiendo tenemos que dar? ¿Confía en eso? Sin duda. Villajavier, siempre hemos dicho, es una especie de milagro en Tudela gracias a la participación de la ciudadanía. Nosotros los que estamos ahí no somos sino mediadores, instrumentos al servicio del apoyo ciudadano, que siempre ha sido ejemplar con nosotros y estamos convencidos de que vamos a salir adelante porque la ciudadanía va a responder. Estamos informando de la situación y estamos ya empezando a recibir, diríamos, nuevos apoyos, ¿no? Yo creo que la crisis nos está revelando un mensaje fundamental y es que todos somos vulnerables y en algún momento, por temas de salud, o por temas económicos o por temas sociales, en algún momento vamos a tener problemas. Y la solución a eso siempre es la interdependencia, es el apoyo mutuo, es la solidaridad. Dependemos todos unos de otros y solo apoyándonos unos a otros saldremos adelante. Así es. Con el virus, con la economía, con la sociedad, con la cultura y, por tanto, estamos convencidos de que la ciudadanía va a volver a responder como lo está haciendo ahora frente a la crisis del virus. Claro, menos individualismo y desde luego más unión, más unidad y una única comunidad, porque es verdad que el coronavirus golpea contra todo y contra todos. Manuel Campillo, muchísimas gracias por acompañarnos, un abrazo a la Ribera, enhorabuena por el trabajo que desarrolláis y ojalá se consiga dinero para ayudar, ¿no? Ayuda para ayudar, que es vuestro lema. Gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo, un abrazo, por supuesto. Y nos vamos, nos estamos marchando ya, pero lo queremos hacer volviendo a recordar que hoy se celebra el Día Internacional de la Danza y que la Escuela de Diana Casas también lo está celebrando. Nos ha preparado o ha preparado un vídeo, un trabajo audiovisual precioso para recordar que es este Día de la Danza el que hoy celebramos en unas circunstancias totalmente excepcionales con danza. Con la delicadeza de las bailarinas y bailarines, nos vamos para volver mañana. Adiós. Bonsoir, les mouettes volant et jouant. Bonsoir, le blanc coursier fait le même cabaret sur le barret, c'est courant. Le queen échevelé dans l'air, les yeux à tomber. On ne fuit plus, éteint la fournaise du soir. Et l'estomac, conscient.